Bien, buenos días a todas y a todos. Mi nombre es Israel Moreno, entrenador de la preparatoria número 5 y entrenador del equipo representativo de PUMCE de la UNAM. Es un gusto estar con ustedes otra vez. El objetivo de la sesión es darle seguimiento al trabajo que ya habíamos hecho con anterioridad. Hoy nos toca revisar TEGUC 4 y TEGUC 5 para grados intermedios. En otros videos ya habíamos mostrado las TEGUC 1, 2 y 3. Entonces, pues te invitamos a que puedas buscar esos videos, le des like, lo compartas y bueno, esperemos que te agrade la sesión que vamos a tener el día de hoy. El día de hoy otra vez está con nosotros con Abril. Hola, buenos días, soy Abril, soy de la Facultad de Artes y Diseño y un gusto que estén con nosotros, bienvenidos. Y Adriana. Buenos días, soy Adriana de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, bienvenidos. Y bien, pues vamos a comenzar. Hacemos saludo. Sariot, Kinet. Bien, hacia atrás. Bien, empezamos con movilidad articular muscular. Primero, pequeño calentamiento antes de entrar a la parte principal de la sesión. Bien, arriba, abajo, cabeza. Bien, diciendo que no. Bien, diciendo que sí. Círculo, círculo grande con círculo, círculo. Cambio al otro lado. Bien, brazos hacia frente. Brazos hacia frente. Grande, grande, círculo largo. Grande, grande. Cambio hacia atrás. Grande, 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 grande. Bien, cruzado. Cruzado, cruzado, cruzado. Bien, de un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. Gira todo el tronco. Bien, tomo rodillas y al frente y atrás, flexión al frente y atrás, leve. Bien, cambio, tobillo hacia afuera. Importante. Cambio hacia adentro. Cambio al otro lado. Tobillo, tobillo. Cambio al otro lado. Y ahora, punta talón, punta talón. Ahí ya se ve. Punta talón completo, que trabaje toda la planta del pie, el empeine y la pantorrilla. Bien, ahora puntas hacia adentro y lo mismo. Punta talón, punta talón, punta talón. Cambio hacia afuera, punta talón, punta talón. Importante hacer bien la punta, elevar bien los talones. Bien. Bola del pie derecha y bajo la cadera. Profundo, profundo. Cambio, filo interno de ese mismo lado. Cambio, empeine de ese mismo lado. Y baja la cadera, que baje bien la cadera y si puedes hacer una postura, una posición más larga, mucho mejor. Cambio hacia atrás. Pongo la rodilla en el piso y frente a la pierna que está estirada. Cambio, el otro lado, bola del pie, la cadera, larga, posición larga. Cambio, filo interno. Bien, baja, baja, movía un poquito. Cambio, empeine, empeine. Igual, largo, postura y posición larga, lo más largo que se pueda. Bien, hacia atrás, pongo rodilla en el piso y frente a la rodilla de la pierna que está estirada. Bien, varo. Hacemos semiescuadra al lado izquierdo, semi, bajando la cadera. Cambio, izquierda. Cambio hasta abajo. Ahí muelle un poquito, muelle, baja la cadera. Cambio, el otro lado, baja la cadera. Y alternamos de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro. Hacemos 20, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, arriba, sentados, perdón, sentados. Abrimos compás. Dos manos,
pierna izquierda, tobillo izquierdo, dos manos. Cambio, dos manos derecha. Cambio, hacia el frente. Bien, bien, relaja un poquito. Cambio, mariposa, planta con planta. Abro y cierro, abro y cierro. Bien, frente a la punta de los dedos. Bien, y así como estoy, la derecha se queda al frente y la izquierda se va hacia atrás. Y estiro hacia mi lado derecho y alzo la cara para que también pueda estirar la espalda. Cambio, me acuesto hacia el frente en la misma posición y cambio de pie. Izquierda al frente, derecha se va para atrás, giro lado izquierdo, alzando la barbilla para que estire también la espalda. Cambio al frente. Bien, abrimos compás para terminar esta parte de movilidad articular muscular. Izquierda, dos manos otra vez. Cambio, derecha. Cambio, las dos al frente. Y terminamos de pie. Empezamos con la pequeña activación. Ahí en tu lugar, salto. En tu mismo lugar, ¿sale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio, talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piernas rectas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, primera serie terminada. Mientras, cadera a los lados. Grande, grande, grande. Círculo con la cadera grande, grande, grande. Al otro lado. Al frente y atrás. ¿De acuerdo? Segunda serie. Lista. Dale. Shishak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rodillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Talones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Piernas rectas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Abro y cierro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bien, otra vez movilidad en la cadera, a los lados, al frente y atrás. Y vamos a comenzar con el primer ejercicio específico enfocado a la práctica de Punce con el objetivo de realizar Tegu 4 y Tegu 5. Bien, iniciamos siempre nuestro calentamiento de Punce en posición de caballo chuchunzogi. Te recuerdo que si la terminología no se te hace familiar, con todo gusto te la podemos proporcionar, la terminología básica. Entonces, en posición de caballo chuchunzogi, yo ponto un chirugi, golpe en el plexo, empezamos con el brazo izquierdo levantado. Y aquí lo importante es hacer una V, golpe recto, ¿no? Tiene que ser en medio, exactamente a donde está el corazón, en el plexo, y hacemos el cambio. Importante, los dos brazos trabajan, también el puño que no ocupamos, tiene que haber un impacto a la altura de la cresta ilíaca, como si estuvieras dando un codazo hacia atrás, y ahí hacemos el cambio. Y cada vez que entrenamos los básicos de mano, es 100% de fuerza, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque de esa manera lo vamos a lograr transferir lo que estamos entrenando de manera segmentada y por separado hacia la punce que nos toca ejecutar. ¿De acuerdo? ¿Listas? ¿Empezamos? Dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, para. Bien, siguiente ejercicio. Importante para el cambio de posición, debe de haber un impacto al momento de hacer el cambio con la cadera. Evitar hacer movimientos adicionales con los hombros. Es desde la cadera hacia abajo. Y ahí hago el cambio y manteniendo una posición lo más larga que puedas con la flexión. Importante, la pierna de atrás debe de haber una tensión para que no se caiga y no se levante el talón, ya que eso es un factor de deducción durante la competencia en formas, ¿de acuerdo? Entonces ahí hago el cambio sin avanzar en tu lugar, cambio, swing, 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 ¿de acuerdo? Lista. Y después de ahí, un momento, empezamos con el trabajo de básicos de mano. Entonces vamos a ir alternando, cambio de posición a kubisogi y de ahí nos vamos, primer básico, aremaki, cambio aremaki, reitero, cuidar la preparación de la defensa. Ya en los otros videos hemos explicado cuál es la preparación correcta de los básicos de mano. Esperemos que lo cheques. Y bueno, en esta ocasión nos va a tocar trabajar otra vez aremaki, la preparación. Segundo básico es anmontonmaki, preparo de esta manera y tiro, preparo, tiro. 10 repeticiones de cada lado. Siguiente básico en posición tuikubisogi, baja montonmaki, importante de la cinta, hombro y abro. Después Hanson al montonmaki, preparo, hombro y abro. Todo eso en un solo tiempo. Y siguiente básico, son al montonmaki, a la altura del hombro, de la cinta, sube al hombro la mano que va a hacer la defensa y aviento. Evitar hacer cuchareos, evitar levantar exageradamente el brazo de atrás, sino en una misma línea recta y aviento hacia el frente. Todo esto alternado con las posiciones abkubisogi. Y bueno, el día de hoy les va a tocar trabajar a ellos. ¿Lista? ¿Listo? 10 repeticiones. ¿Vale? Shishak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Primer básico, aremaki izquierda. Chun. Shishak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio. Observa, hay que poner atención y énfasis, perdón si estoy tapando a abrir, en el movimiento de la cadera, ¿de acuerdo? Y que no se levante, perdón si me atravieso, y que no se doble la rodilla y que no se levante el talón, ¿de acuerdo? Mantener la postura durante todo el ejercicio, todo el tiempo. ¿Listas? Sale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambia kubi. ¿Lista? 10 repeticiones. Shishak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segundo básico. Todo el trabajo es continuo. ¿Va? ¿Lista? Shishak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Va, cambio. Del otro lado. ¿Lista? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cambio a kubi. Conforme va avanzando el round, ya hay una pequeña fatiga. Entonces, debo de mantener la postura, que no se doble la rodilla, que no alce el talón durante todo el tiempo del ejercicio. ¿Lista? Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Segundo básico. En posición tuikubisogi, importante mantener la flexión todo el tiempo de las rodillas. No me levanto, todo el tiempo abajo, recargado atrás y manteniendo las puntas a un ángulo de 90 grados. Si yo soy exacto con esta posición, entonces voy a tener una buena calificación. Si yo muevo los pies y al momento de hacer las transiciones, pues bueno, deducción en calificación, ¿va? Vistas, bajas montonmaki. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien, cambio. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio a kubi. Listo. Chichar. Han, zul, se, ne, das, yo, ir, yo, ajo, yor.
cambio, siguiente básico, hands-on al montón, maqui, lo mismo, de la cinta al hombro, abro, todo eso en un solo tiempo, importante el juego de la cadera para favorecer el impacto con, en el básico de mano. Lista, dale, chi, sha, hana, dul, se, ne, da, yo, y, yo, do, ajo, yo, cambio, chumbi, chi, sha, hana, dul, se, ne, da, Yos, in, yodol, ahop, yor, cambio, akubi, listas, shishak, hana, ul, se, ne, das, yos, in, yodol, ahop, yor, vale, siguiente básico, son al montón maki, reitero, evitar cuchareos, de al frente hacia atrás, ¿de acuerdo? Importante, ser exacto en la técnica y cuidar esos detalles para evitar tener una deducción durante la ejecución en la calificación. ¿Listas? Si, sha, hana, dul, se, ne, yoso, hilo, yodol, ajo, yol, cambio. ¿Lista? Hana, dul, se, ne, daso, yoso, hilo, yodol, ajo, yol. Último, akubi. ¿Listas? 3, 2, Shishak, hana, ul, se, ne, das, yoso, tilgo, yodol, ajo, yor, paro. ¿Estira? Bueno, vamos a aprovechar para mandar algunos saludos. Saludos, profe Marco, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. Josué, buen día, qué gusto. Ernesto Solís, saludos, buen día. Aarón Reyes, buen día, gracias por acompañarnos. Carlos Córdoba, profe, buen día. Profe Aparicio, buenos días. Qué gusto que esté con nosotros. Y bueno, vamos a continuar. Ejercicio de piso. Job Chagi para el pateo de la patada de la... Otra vez, Job Chagi. Hazte un poquito más hacia acá. Ok, y tú de la... Eso. ¿Listo? Importante. Este ejercicio es básico. Lo empezamos a hacer en grados intermedios. En el piso, ¿para qué? Para corregir la postura, es importante que desde los ejercicios de piso corrijamos eso, para que no se deforme la técnica y al momento de transferir el ejercicio a la punce que nos corresponde, que es TU4-5, tener una buena postura, porque si no tengo buena postura me va a afectar en la conexión, en la sincronización y en la calificación. Bien, entonces, importante mantener la rodilla y la planta del pie en un mismo plano, ¿de acuerdo? Si durante la repetición el talón se cae, voy a empezar a deformar la técnica. Entonces, debo de mantener siempre a la misma altura en un mismo plano, ¿de acuerdo? Y al momento del impacto, debe de haber también impacto en la cadera para favorecer el impacto del pie, ¿de acuerdo? Entonces, otra vez, Hana y Dul. Hana, dul, y observa la flexión, dobla, ve hasta dónde es la flexión de la rodilla, no es aquí, entonces, lo más pegado a mi tronco y de ahí hacia afuera, ¿de acuerdo? Listas, empezamos. Después de la ejecución de 10 tiempos, vamos a hacer 10 tiempos sostenido y 10 tiempos arriba abajo, chiquito, movimientos pequeños. Listo, sale, shak, hana, dul, se, ne, das, yos, y yodol, ajop, yol, y mantengo. Ahí debo de mantener la postura. Ana, dul, se, ne, daso, yoso, il, yodol, ajop, yol, y arriba abajo. Ana, dul, observa la postura. Daso, yoso, il, yodol, ajop, yol, varo, descanso, cambio de pie. Sí. Ahora lo va a hacer de espaldas para que logres observar cómo se mueve la cadera, que esto también es muy importante, te reitero, porque va a favorecer el impacto que va a hacer la técnica al momento de hacer la presentación. ¿De acuerdo? ¿Listas? ¿Lista? Dale. Uno, dul, se, ne, das, yos, il, yodol, ajop, yol, y ahí la mantengo. Ahí me quedo, hana, dul, completamente de lado, ne, daso, yoso, ilgo, yodol, ajop, yol, arriba abajo, hana, dul, se, ne,
Tazot, Yosot, Ilkop, Yodol, Ajop, Yol. Varo. Levanta la pierna otra vez. Ahora, importante, creo que de este lado sí se ve, se aprecia mejor. Cuando se hace la ejecución es importante evitar que la punta del pie se abra, porque entonces también se va a abrir la cadera, ¿de acuerdo? Entonces es una mala ejecución de la patada del arco. Entonces, la punta completamente horizontal o hacia abajo está bien, y el impacto con el talón, ¿de acuerdo? La punta hacia abajo, evitar hacer esto, ¿sale? Listo. Siguiente, mismo ejercicio, pero como nos toca trabajar Teguk 5, entonces ahora, golpe. Importante que dentro de este ejercicio, para la preparación del golpe de Teguk 5, sea paralelo, es decir, este puño no debe de estar abajo, hacia el cielo tampoco, lograr que haya que esté parejo, esté paralelo la preparación. Observa, para la Teguk 5 la preparación del golpe es en el hombro, y de ahí tiro, ok, y debe de quedar paralelo a preparación, ok, y queda paralelo. Importante la punta, que no se levante, que se quede hacia abajo en un mismo plano, ¿de acuerdo? ¿Listas? Va, chum, hana, dul, se, ne, das, yos, ir. Yodol, ajop, yol, y ahí me quedo, hana, dul, sed, mantengo, tazo, tioso, irco, yodol, ajop, yol, y termino, arriba, abajo, y debo, no se debe doblar la rodilla, ne, tazo, tioso, ir, yodol, ajop, yol, varo, siguiente, cambio. El otro lado, importante, durante la ejecución y el impacto de la patada siempre es 100% de fuerza. No puedo relajarme, todo el tiempo tiene que haber esa tensión. ¿Listas? Chumbi. Dale, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y ahí me quedo. Importantes, y creo que sí se alcanza a apreciar cómo está completamente de lado, no tiene la cadera salida, entonces cumplimos con la alineación hombro, hombro, cadera y talón, ¿sale? Abajo y arriba, hana, dul, se, ne, das, yos, ir, yodol, hop, yol, paro, bien. Nada más como ejemplo, estos ejercicios obviamente se pueden hacer con una rodilla en el piso, como lo vamos a hacer ahorita, nada más es muestra, y con recargado en la pared, en una silla o en la pared. Bien, fíjate, igual, tres repeticiones, Hana, Dul y Se, ¿de acuerdo? Ahora con el para Teguk 5, vale, Hana, Dul y Se, vale. Aquí nosotros tomamos una silla prestada, lo trabajamos así durante las sesiones de los chicos y de las chicas. Agarra. Para Job Chagi. ¿Lista? Vale. Hana. Dul. Se. Y. De Teguk 5. Sal. Hana. Dul. Observa cómo es la preparación. Se. Vale. Bien. Bien. Siguiente ejercicio. Para terminar nuestra parte de entrenamiento de básicos de mano. Y bueno, date esa silla, sí, por favor. Por favor, ahí déjalo cuidado. Bien, va, aprovechamos para mandar saludos a las alumnas, a los alumnos que nos están viendo. Ruth, qué gusto, buen día. Aranza, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Daniela Camargo, hola, buen día. Gerardo Sancha, bueno, perdón si no leí bien, Edan Cruz y Andrés Navarro, gracias por acompañarnos, saludos a todos y a todas. Bien, Abchari, siguiente, y como es Teguk 4 y Teguk 5, tenemos que hacer el trabajo de patada de frente a Abchari. ¿Lista? ¿De la pieza poner de lado? Eso. Pero pon la silla atrás, contra adelante. Eso, así. Bien. Lista. Ejercicio. Voy a mantener la rodilla. Importante ese trabajo para ya la competencia de Punce. Que al momento de hacer la preparación, la rodilla esté por encima de tu cintura.
y de ahí nada más haces la extensión, flexión y haces la pisada. Si tú no lo haces de esa manera, va a afectar la transición y la sincronización al siguiente movimiento y puedes perder el equilibrio, la postura, en fin. Recárgate. Ahora, importante que desde este ejercicio empecemos a entrenar, a ver, la mano. Me voy a sujetar con una mano, pero la otra mano debe de estar en el abdomen porque ahí se colocan los puños cuando hacemos la competencia. Entonces los puños van aquí. Si tú cuando pateas, haces la patada chagi, abre los puños o haces posición así de pollito, así le digo yo, pues es un movimiento incorrecto, ¿no? Entonces es importante los codos abajo y los puños a la altura del abdomen y hay una tensión para evitar que se abra. ¿Lista? Fíjate. ¿Va? Listos, empezamos. ¡Hana! Dul, Set, Ne, Dasa, Yoso, Ilko, Yodoro, Ahop, Yol, Cambio. ¿Va? La otra pierna, misma idea. ¿Listos? Dale. Hana, Dul, observa cómo se queda la rodilla. No se hacen columpios, se queda hasta ahí arriba. Set, Ne, Dasa, Yoso, Il, yo duermo, ajo, yo, va, dame tu pie. Ahora, importante en el impacto, marcar la bola del pie. Marca el talón. Si tú realizas una patada de esta manera, es un movimiento incorrecto. No es con el talón, es con la bola del pie. Entonces, por lo tanto, debes de hacer punta, pero con los dedos hacia atrás para marcar la bola del pie. ¿De acuerdo? Y esto te sube mucho calificación. O bueno, te evita de tener deducción. ¿Va? Siguiente ejercicio. Doble patada, apchagi. ¿De acuerdo? Listo. Chumbi. Dale. Hana. Doble. Dul. Se. Ne. Dazo. Bien, cambio de pie. Cinco repeticiones nada. Listo. Hana. Dul, Set, Ne, y Das. Bien, Bar. Dejamos eso allá. Mira. Bien, hasta aquí terminamos los ejercicios tanto de básico de mano como de básico de pie. Entonces, es importante, cuando hacemos el trabajo de entrenamiento de punce, no es hacer la forma mil veces, que sí ayuda, sí hay que hacerlo, pero primero tenemos que hacer todo este trabajo previo, ahí es donde tú vas a corregir el origen, la trayectoria y el final de cada básico, donde corriges la postura y posiciones, lo tienes que segmentar y trabajar por separado. Muchas repeticiones para poder lograr transferir un movimiento correcto ya a la ejecución. Y bueno, vamos a empezar con la forma que nos toca el día de hoy. Tengo un 4, vamos a trabajar por barras para que hacerlo un poquito más rápido. De todos modos, si tienes alguna duda y con todo gusto te podemos orientar, nada más nos dejas un comentario, ahí están nuestros contactos también, los vamos a poner para que te puedas comunicar con nosotros y si tienes alguna duda más adelante, con todo gusto la podemos resolver. Bien, Teguk número 5, empezamos. Puntos importantes, ya hicimos previamente el básico de mano, no cuchareo, no levantar, hacia el frente, y un error común en Pyeongseong Kuchirugi es hacer primero el bloqueo y luego el golpe, y tiene que ser al mismo tiempo, Hana, y luego Dul, al mismo tiempo el bloqueo, el Pyeongseong, y pisar con la pierna frontal en Apu Bisogi, ¿de acuerdo? Perdón, tengo 4. Dale, Chumbi. Primera barra. Dale. Hana. Dale. Bueno, si alcanzaron a observar, yo ahí ya la vi cómo levanto un poco más el brazo. Entonces, abusados, ese detalle hay que ajustar. Una vez más. ¿Listas? Dale. Dul. Bien, barra, siguiente barra hacia el frente. Chevi Punzona, Mok Chikichirugi, Apchagi y Paro Chumok Chirugi. Todo esto se hace en posición larga y luego la sincronización. ¿Me ayudas a ver? Golpe contrario. De ahí,
Yopchagi, este es el número 7 y caigo en Zonal. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Ah? Uno, dos y al mismo tiempo. Otra vez, hazte un poquito para atrás, no se vio. ¿Sí? Dale, Shishak. Yopchagi, piso. Yopchagi y al mismo tiempo, piso, piso y la defensa. Zonal Mountain Maki. Si yo piso primero y luego viene la defensa, obviamente no hay, es falta de sincronización y entonces me afecta en mi calificación. ¿De acuerdo? ¿Listas? ¿Listas? Dale. 3, 2, Shishak. Chagi, gol. Chagi, Yopchagi y sincronización. ¿De acuerdo? Al mismo tiempo. Muy importante. No nada más en esta forma, en todas las formas. Y conforme vas avanzando de grado y de formas para cinta negra, el criterio es más estricto todavía. Entonces es importante que desde los grados intermedios puedas trabajar estos aspectos. ¿De acuerdo? Bien, hagas un paso hacia adentro. Eso. Y siguiente barra. Back at Mountain Maki. Ya hicimos el básico previamente. Ya dijimos que preparo, hombro y abro. ¿De acuerdo? Después Abchagi, preparo y al Mountain Maki. Importante otra vez hacer la sincronización. Después de la patada, hacer la preparación. No me la como y pisar. Pisar y la defensa al mismo tiempo. ¿Listas? Sale. Hale. Abchagi al mismo tiempo. Y al mismo tiempo. Una vez más. ¿Sale? Son al Mountain Maki. Sincronización y conexión. Aspectos muy importantes. ¿De acuerdo? Listo. Hana. Bien. Una vez más. Listo. Dul. Ahora, otro aspecto importante. Ya terminaste la barra. ¿Cómo quedaste en la posición? ¿Tienes una posición correcta? Las puntas de tus pies están a diferentes lados. Obviamente está mal, está incorrecto. Ángulo de 90 grados. Y obviamente eso me exige una maestría, una práctica de mucho tiempo para que no pase eso, que no queden las puntas hacia afuera. Pero bueno, en grados intermedios, bueno, pasa. Pero bueno, conforme lo vas trabajando, te aseguro que eso se va a ir cambiando. Entonces, posición bien flexionada las piernas, recargada atrás, ella está un poco recargada en medio, tiene que estar recargada atrás porque si no le quitan calificación, ¿de acuerdo? Ella está con el hombro hacia atrás, debe de girar un poquito más la cadera para que mostrar más la defensa, igual ella, si no les bajan calificación, ya lo saben. Bueno, siguiente barra, primero nado normal y luego nos cambiamos, ¿vale? Listo, Hana. Chevipun, Abchagi y Tunchumo. Ok, lo hicieron de espalda, ahora lo van a hacer hacia tu lado. Aquí, al Mountain Maki, izquierda, derecha. Listo. Ahora, importante, que no expliqué en la primera parte. Chevipun Zonal, ¿qué estamos haciendo? Una defensa alta y un golpe tajo al cuello. Entonces, preparo Olgul Maki, preparo el golpe y abro. ¿De acuerdo? Importante, cumplir con toda la trayectoria, no comérmela. Eso lo voy a lograr si yo tengo un buen origen, un desplazamiento de mis manos y al último la torsión, para que haya ese impacto en el golpe. Y si le sumo el impacto con la cadera, voy a favorecer esa presentación y en calificación voy a tener muy buena calificación. Listo. Chum. Dale, ana. Uno, Abchagi y Tunchumok. Tunchumok, ¿de dónde sale? De la axila. La preparación, brazo asistente a la altura del plexo y preparo ti. Hicimos Abchagi, otra vez la Abchagi. Otra vez, me regreso aquí en Chevipun. Hago la Abchagi y al mismo tiempo la caída y el golpe. Debo de tener esa sincronización siempre en todas las patadas. Listo, anda. Una vez más, observa, ¿dónde van las manos? ¿Dónde dijimos que van las manos? Aquí. Si ellos la abren, ¿qué creen? ¿Y su calificación? Las van a, les van a quitar calificación, entonces hay que evitar hacer eso. ¡Hana! Bien. Última barra, vamos a continuar de tu lado. Hagas un paso hacia adentro. ¿Ok? Bien, siguiente barra, movimiento continuo. ¡Hana, duro! Dos en uno.
Importante es el ritmo. Te reitero que ya cuando vamos a competir, las formas no se hacen todas igual. Cada forma lleva un ritmo en específico y debemos de cumplirlo, porque si no, en la parte de expresión de energía, en ritmo y tiempo, nos van a quitar calificaciones. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente va. ¡Han! Uno, dos, pam, pam. Es una barra un poquito rara. Una vez más. ¡Dul! Bien. Y terminamos, terminamos. ¡Han Montonmaki! ¡Doble golpe! Al montón aquí, doble golpe. ¿De acuerdo? Importante el ritmo. Hanna. Bien, bar. Otra vez vamos a hacerlo desde Chucho Mok. ¿Dónde le estoy pegando ahí? Ahora, observa. Yo quiero que podamos quedar en claro cómo se hace el final de esta forma. Porque el ritmo, reitero, es importante. Hanna, dul. Hanna, dul. Hanna. Dul. Hanna. Dul, ¿de acuerdo? ¿Lista? ¿Sí lo tienes? Va. 3, 2, shisha. Pam, pam. Pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Ritmo, ritmo. Importante. Quien logra tener ese ritmo dentro de la punce, híjole, en calificación, muy buena calificación. Va, una vez más. ¿Lista? Chumi. Shisha. Va, una vez más, en esta ocasión hicieron de los dos golpes un poco lento, tiene que ser más explosivo, papá. ¿De acuerdo? Otra vez, listas, 3, 2, chicha. 1, 2, 1, 2, 1. ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam! Bien, perdón, así yo lo hago. Vale, y hago el chumbi. Repasando la parte del chumbi, ya sabes que iniciamos desde charle, posiciones firmes, abro, chumbi, abro las manos y 1, 2, 3, a la altura del pecho, cierro, 4, 5, ¿de acuerdo? Otra vez charle, chumbi, 1, 2, 3, 4, 5, entonces tengo que evitar alzar los codos, alzar los hombros y evitar movimientos bruscos, ¿por qué? Porque es para punce competitivo. Para marcial, pues sí, ¿no? Para examen, evaluaciones, sí, ¿no? Fuerte, chumbi, como siempre. Pero punce competitivo, 1, 2, 3, 4, 5, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer la siguiente forma que nos toca trabajar el día de hoy. Tebuk 5, iniciamos la primera barra, aremaki, ya hicimos el básico de aremaki, ahora nos toca transferirlo a la parte de la punce, y igual, mechumo, desde la axila, golpe, la posición wensogi, ángulo de 90 grados, un pie de separación, y cuando hago la recuperación, debo de mantener esa posición. ¿Listas? Sale, primera barra, pongo acá atrás, porque si no, las tapo. Listo, hala. Observa la trayectoria de la preparación y el impacto. Pasa por la cara, no movimientos exagerados, hasta arriba al cielo, ¿no? Aremaki, preparo y de ahí directo. ¿De acuerdo? Una vez más. Un paso para acá, mejor posición. Lista. Dale. El ritmo. Uno, dos. Uno, dos. Y siempre las vueltas. Es importante hacerlas rápido, ¿de acuerdo? No ralentizar, es decir, uno y media hora para pasar al otro lado. No, rápido. Uno y de ahí, swing. Y después, swing. Otra vez. En este caso, Teuk 5. ¿Listas? Vamos a la que sigue. Siguiente barra. Hana. Media, media. Apchagi, Tunchumok. Media, Apchagi, Tunchumok. Media y Tunchumok. Barra. Puntos importantes de esta barra. Otra vez. Puntos importantes. No se prepara para en esta barra. Es decir, hago Anmontonmaki y de ahí directamente hago la otra Anmontonmaki. Apchagi, hago Tunchumok. Importante mantener las alturas. Acuérdate, ve. Olgun. Y la otra es Monto. Si yo hago los dos puños arriba, es incorrecto. Los dos abajo también es incorrecto. Tunchumok, ya sabes, a la altura de la de tu boca, la base de la nariz. ¿De acuerdo? Entonces abro, anmonton, anmonton, apchagi, preparo, tunchumok, altura olgul, y de ahí directo, anmontonmaki.
flexo. Y el siguiente movimiento, lo mismo, abchali, mis manos en el abdomen, galgo, tunchumok, anontonmak. Y termino, tunchumok, con la preparación desde la axila y al frente de mi boca, que no se caiga, importante. ¿Listo? Chumbi. Shisha. Bien, vale, una vez más. Si observaron, conforme a lo que les estaba platicando, las manos van aquí. Si yo durante la ejecución como que las pongo, como que las abro, me va a ir bajando calificación. Entonces debo de marcar bien las manos en el abdomen. ¿Vale? ¿Lista? Chumbi. Shisha. Bien, barra. Recórrete un poquito. Bien, vamos a hacer la siguiente barra. Vamos a hacer la siguiente barra. ¿Qué hacemos? Hanson al montón maki, por eso los hicimos. Tenemos que ir desglosando los básicos de mano que trabajamos durante cada sesión. Es de acuerdo a los que nos toca trabajar o la forma que vamos a trabajar. Tienen que ser los mismos. Bueno, entonces Hanson al montón maki y luego codazo. Un error muy común aquí es que cuando hago el Hanson al, la mano llega al puño y eso es un movimiento incorrecto. La mano se queda ahí y hago la entrada con el codazo. ¿De acuerdo? Y el codazo debe de quedar a la altura de tu barbilla y evitar hacer esto con la espalda. Postura, vertical y codo, no debe de tapar mi vista, a la altura de la barbilla. Y la mano que pones en el puño debe de estar levantada, no la abraza. ¿De acuerdo? Entonces, Hanson al Montón Maki y el golpe es el que entra, el puño es el que entra, no recojo la mano. ¿Listas? Sale. Bien, una vez más. Oye, otra vez. ¡Dul! Bien, una vez más. Dale. ¡Hana! Bien, va, vamos a hacer la parte de regreso. Nos ponemos de este lado. Lo vamos a hacer hacia tu lado para que veas cómo la preparación, el ritmo y todo lo que hemos estado platicando. Bien, siguiente barra, aremaki, igual, no se prepara, directo al montón maki, abchali, aremaki, al montón maki. Importante, tanto en la barra de ida como en esta barra de regreso, la sincronización, es decir, abchali y al mismo tiempo que piso debes de colocar la defensa que sigue, porque si no hay un desfase y entonces te perjudica tu calificación. ¿Listas? Esta barra, las dos siguientes movimientos, ¿va? Vale, 3, 2, ya. Media, chagi, ala, du. Una vez más. Listo, vale. Bien, de ahí que sigue, estuvimos trabajando el job chagi en el piso, ¿te acuerdas? Luego ella hizo ejemplos en la silla, ahora viene la aplicación. Olgol maki, job chagi, importante, la preparación, mantener la pendiente ascendente, la presentación de la job chagi y después la caída para entrar con el codo. Acuérdate que el codo va a la altura de la palma de la mano, los dedos van salidos, el puño escondido hacia abajo. No afuera, ¿de acuerdo? Movimiento incorrecto. De esta manera. ¿Va? Listo. Paso para atrás. Chumbi, 3, 2, y ya. Olgumaki, yokchari. Y codazo. ¿Ok? Ahí un pequeño desfase, pero bueno, es importante que quede claro que no se debe de hacer. Aquí un poquito más la cadera. ¿De acuerdo? Porque debo de favorecer el impacto y sobre todo en un palco piollo, que el impacto es muy, muy importante. Una vez más. ¿Listas? 3, 2 y ya. Olgumaki, yokchagi, kodazo. Olgumaki, yokchagi y kodazo. Bueno, importante no relajarse durante la ejecución porque puedo perder equilibrio y bueno, también eso es, me ocasiona calificación, que me sancionen en calificación, que deducciones. ¿De acuerdo? Vamos a hacer el final. Dale, 3, 2 y ya.
Aremaki, Almontomaki, repetimos Apchagui. Bien, paro. Háganse más para atrás. Vamos a decir, ahí, para que se vea. Aquí lo importante del final. Sigo, Aremaki no se prepara directo. Apchagui, ¿cómo termino? ¿Cómo termino? Apchagui, la preparación Tunchumó, pisotón, chichiqui, así se llama. Pisotón. Ya, al momento de hacer el pisotón y el golpe sale cuando va mi pierna de atrás. Posición tico asogi, rombo, rodillas bien flexionadas, ¿de acuerdo? Y bien sentado. De lado. ¿Listas? Va. 3, 2, chicha. Bien. Va, una vez más. Si en la ejecución al final se oyen pa, pa, se oyen dos pisotones, eso también está mal. Debe de haber uno. Debe de haber uno. Listo. Hasta un poquito para acá ahorita. No, no, tú estás bien. No, anda, hacia el banco. Está. 3, 2, chicha. Bien. Ahí quedas. Un puño de separación. Entonces, quédense. Entonces, posiciones abiertas en tico asogi, no. Un puño de separación, bien flexionado. Ya dijimos el puño a la altura de la base de la nariz, de la boca, no abajo y de lado. Una vez más. Listo. 3, 2. Shisha. Bien. Vale. Vale. Bien, vamos a. Bueno, con esto terminamos el día de hoy. Ya en otro momento vamos a hacer la ejecución completa. Lo que a mí me importaba más es que hiciéramos ese desglose de las barras para que tú tuvieras esa idea y que te pudiera ayudar mejor. Obviamente ya después al hacer la PUMSE completa, pues ya viene toda la integración de todo lo que trabajamos tanto al inicio como toda esta parte que hicimos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a hacer un pequeño estiramiento en el piso para terminar. Bien en el piso, abrimos compás. Bien, dos de las manos derecha, perdón, izquierda. Ok, luego cambio. Derecha, cambio al frente. Bien, cierro compás. Estiro manos, pies al frente. Estira, estira, toca. Y bien, otra vez, abro compás. Y termino. Izquierda. Luego derecha. Cambio al frente. Y arriba. Bien. Pues nos despedimos. Te agradecemos mucho. Antes de despedirnos, saludos a Alejandro Cortés. Gracias. Marco Sánchez. Maestro Leonardo, presidente de la asociación. Gusto en saludarlo. Maestro, director. Alejandro, gusto en saludarlo. Brenda, gracias a todos ustedes por acompañarnos el día de hoy. Estuvo conmigo Abril. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que les haya gustado. Y Adriana. Muchas gracias por estar con nosotros. Buen día. Bien, vamos a hacer el saludo. Chale. Chinye. Bien, nos vemos pronto. Cuídense mucho y gracias.